Hola amigos de ganadería.com, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector ganadero de esta semana. La Secretaría de Agricultura informó que por deficiencias en la trazabilidad y el programa contra la tuberculosis de Nuevo León, a partir del 1 de agosto, la entidad no podrá exportar bovinos hacia Estados Unidos. La Fiscalía General de la República confirmó nuevos desfalcos por 1.700 millones de pesos a Segalmex en 2020, luego de no encontrar documentación que ampare el procedimiento lácteo solicitado a terceros. La Unión Ganadera Regional de Jalisco informó que por la ola de calor se ha registrado la muerte de por lo menos 400 bovinos, afectando principalmente a los animales con enfermedades o desnutridos. Agricultura llamó a las asociaciones y academia a proponer especialistas que se destaquen en la prevención y control de enfermedades animales en el sector pecuario para participar en el Premio Nacional de Sanidad Animal 2023. La FAO proyectó que para finales de 2023, a nivel mundial se comercializarán más de 42 millones de toneladas de cárnicos, resultado propiciado principalmente por una mayor demanda en China. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector ganadero. Nos vemos la próxima semana.